Hola, buenas noches, don Marvin. Vamos a mandarles el recordatorio a los demás. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para la sesión de hoy? Vamos a ver quién escribió. Buenas noches, Ingrid. Bienvenida. Vamos a abrir la presentación. Espero ya hayan descargado el archivo. Si no, ya sabe que siempre nos queda un ratito mientras pasamos la asistencia. Ahí estamos. Quiero ver, déjame compartir un rato. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Recordemos que la sesión está siendo grabada y usted va a poder después ver el video. Se compartí. Vamos a darle tiempo a sus compañeros. Ahorita son, es la 8 en punto. Así que vamos a esperar.
Bienvenidos los que van llegando. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Bienvenido. Ay, Dios. Ay, ay. Bien. Vamos a ver la hora. Ok, un minuto más y empezamos, ¿ok? Espérame, me voy a mover acá. Pues sí. Bien, veamos cuánto sabe mucho. 11. Ok. Podemos empezar entonces. Recuerde ponerle su nombre completo, ¿verdad? A la plataforma. Y también recordemos que la sesión está siendo grabada para que tengamos el pendiente. Bien. Sesión 17. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo. Vamos a tomar la asistencia y desarrollamos la sesión. ¿Ok? Siempre es nuestro cierre. ¿Cuál es el contenido? Las diferencias entre tablas básicas y tablas dinámicas. Ayer vimos las tablas básicas, hoy vamos a ver las dinámicas. ¿Ok? Entonces, el objetivo sigue siendo que seamos capaces de implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, ¿cuáles son o qué son las tablas dinámicas? Es un reporte flexible donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en la pantalla. Dicho reporte será tan flexible que podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen y sin la necesidad de escribir una fórmula. Excel no las va a entregar. Entonces, observe acá de una tabla básica como la que hicimos ayer, podemos generar una tabla dinámica. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear la tabla dinámica? Ok, yo he abreviado TD para tabla dinámica y donde lo veamos, de eso trata. ¿Cuáles son los pasos entonces? Clic en cualquier celda de los datos de origen, o sea, en la tabla que nosotros, de la tabla que nosotros queramos extraer la información, nos tenemos que ubicar en una celda de ellas. Si estamos fuera de la tabla, no nos va a dar la opción para la tabla dinámica. Luego, damos clic en la ficha insertar y luego en el botón de tabla dinámica. Y este se encuentra en el grupo tablas, que lo vimos el día de ayer. Se mostrará el cuadro de diálogo y aceptamos los valores predeterminados. Sé que solamente debemos verificar que los datos sean
los correctos. Entonces se creará una hoja nueva con una tabla dinámica en blanco, o sea que le va a entregar el área para que usted pueda realizar su tabla dinámica, así como ve en pantalla. Ok. Ahora, ¿qué sigue después? Una vez tenemos el área para la tabla dinámica, en la parte derecha de la ventana nos va a aparecer el panel de campos de tabla dinámica. Y este va a tener la lista de todos los campos que podemos elegir para crear el informe. Y todos estos campos van a ser lo que vamos a ver, los encabezados de cada una de las columnas. Y este tipo de tablas la conocemos como dinámicas porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo donde lo necesitemos. ¿Y cuáles son esas opciones que tenemos? Filtros, columnas, filas o valores. Y vamos a ir viendo que para cada una de esas opciones tenemos un campo específico. Por ejemplo, en valores es donde nosotros vamos a realizar las o vamos a hacer uso de las funciones disponibles en Excel. Y entonces tenemos que trabajar con columnas de tipo número que nos permitan sacar resultados. En el caso que no sean de tipo número, entonces lo único para lo que va a servir es para hacer un conteo. ¿Ok? Ya lo vamos a revisar. Entonces, vamos a abrir el archivo de la sesión 17. Ahorita se los comparto en pantalla. Aprovecho para pasar nuestra asistencia. Ese es el archivo que vamos a abrir, ¿ok? Bien, vamos a ver. Deme un segundo. Ok, vamos. Viernes 21. William Arévalo. Don William, no. Ok, Rosa Morelia. No. Catherine Lacey. Catherine, no. Ok, Ingrid Jamilet. No. Gloria Roxana. Presente. Listo. Ok, Ingrid, ahorita le pongo también. Gloria e Ingrid. Ok. José Manuel. José Manuel. No. Vale. Alison Annelies. Presente. Listo. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Vale. Marvin Roberto. Presente. Listo. María José. Presente. Muy bien. Jessica Carol. Presente. Listo. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Listo. Jessica Esmeralda.
Presente. Bien. Catherine Abigail. Catherine Abigail. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. Presente. Listo. Gracias. Bien. Licenciada, ¿hola? Mencionó José Manuel Bautista. Sí, lo mencioné. A todos mencioné. Ah, pues no le escuché, perdón. Ok, ahorita le pongo entonces. Sí, si no, pregúntele a sus compañeros. Dos veces, tres veces los menciono para que no se me queden sin asistencia. Ok. Vaya, gracias. Vaya. Bien. Entonces, compartir toda la pantalla. Y ahí estamos. Vamos a trabajar ahorita con la práctica 1. Ok. Bien. Para crear la tabla dinámica, primero debemos ubicarnos en la tabla de donde queremos extraer la información. Luego, no importa si la tienes seleccionada o no, no se preocupe, solamente debemos estar ubicados en la tabla. Nos vamos a insertar tabla dinámica. Entonces le vamos a dar clic donde dice de una tabla o rango. Búsquelo. Una vez lo tenga, damos clic y debe cargarle este cuadro, ¿sí? El que mencionábamos en la presentación. ¿Cuál es nuestra tabla o rango? Ah, debemos ver que esté marcado desde la A1 hasta la H301. ¿Ok? Y como dice ahorita que le dejemos los valores predeterminados, lo vamos a crear en una nueva hoja de cálculo. Entonces, cuando nosotros demos clic en aceptar, mire, aparece lo que comentábamos. El área para crear la tabla dinámica, ahí donde dice tabla dinámica 1, y luego tenemos al lado derecho los campos de tabla dinámica. Y vemos acá donde dice campos de tabla dinámica, todos los encabezados de la tabla, referencia, tipo, operación, provincia. Si yo veo mi tabla, mire, referencia, tipo, operación, provincia y todo lo demás. Ok, entonces podemos venir nosotros y empezar a crear nuestra tabla. ¿Ya estamos hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, viendo los datos de mi tabla, le podría yo decir, mire, regáleme el precio total de ventas por tipo, ¿ok? El total del precio de operación por tipo. Entonces, vean, vamos a agarrar tipo, voy a acercarlo acá. Me pongo acá sobre tipo, mire, mantengo presionado el botón del ratón y eso me permite a mí mover el campo y lo puedo llevar hacia filtro, columnas, filas, valores. Pero nosotros lo vamos a poner acá en filas. Cuando ya hayamos llegado a filas, soltamos el botón del ratón y entonces nos va a cargar así. Voy a hacerle zoom para que la pueda ver. Ok, ahí creo que está bien visible. Listo. Y lo que nos hace falta ahora entonces es llevar el precio de venta para que nos realice la sumatoria por tipo. Es decir, que lo que va a hacer Excel es sumarle todo lo que corresponde a tipo casa, tipo industria,
local, oficina, etc. Entonces venimos acá, precio venta, y lo movemos a valores. Así como movimos tipo, movemos el precio de venta. Agarramos precio de venta, mantenemos presionado y lo llevamos hacia valores. ¿Ok? Ahora, tenemos así ya nuestra tabla. Ya está. Lo tenemos así. ¿O alguien todavía no ha llegado a esa parte? Yo sí. Ok, perfecto. Entonces, vea, vamos a configurar nuestro precio de venta. ¿Por qué? Porque le falta el formato ya sea de contabilidad o de moneda. Entonces venimos acá, mire, donde dice valores, suma de precio de venta, damos clic y ahí dice configuración de campo de valor. Damos clic. Luego, formato de número y marcamos contabilidad. ¿Cuál va a ser? El de siempre, ¿verdad? Español, El Salvador. Damos a aceptar, damos a aceptar y listo. Ya tiene formato de moneda nuestra tabla, o por lo menos el campo de valor. Lo hicimos. Lo tenemos así. Muy bien. Entonces, vamos a todo lo que nosotros vamos agregando en Excel son objetos que nos van a mostrar a nosotros o van a quedar sobrescritos. Y van a tener fichas adicionales. En este caso, opciones de tabla dinámica. Tiene que aparecerle la opción analizar tabla dinámica y diseño. ¿Ok? Estos dos. Vamos de lo más sencillo. Veamos la ficha diseño de tablas dinámicas. ¿Ya está? Ya llegamos ahí, muy bien. Entonces, vea, venimos acá, estilo de tablas dinámicas. Y si observamos, es el mismo formato que estuvimos ocupando ayer, solo que ahora se aplica a la tabla dinámica. Vea. Por ejemplo, vamos a ocupar ahorita este gris oscuro, estilo de tabla dinámica oscuro 11. ¿Cómo sé el nombre? Ah, porque cuando voy poniendo el mouse sobre él, me lo va dando. ¿Ok? Bien, entonces venimos, damos clic y así es como se va a ver en este momento. Tenemos así nuestra tabla. Ok. De pronto le puedo decir yo, mire, regreso a la tabla principal y luego ahora, mire, quiero saber el total de comisiones
por vendedor. Total de comisiones por vendedor. Entonces nos vamos a la tabla principal, insertar, tabla dinámica, pero ahora le vamos a decir en una hoja de cálculo existente. Ok, damos clic en hoja 1 y puedo ponerla yo donde quiera. Puedo ponerlo abajo de la tabla que ya tengo o la puedo poner al lado. Por ejemplo, marcar la D3. Ok, entonces damos a aceptar y observe que nos vuelve a dar un espacio para realizar la nueva tabla dinámica. Ok, entonces venimos acá y como dijimos es la comisión por vendedor. Entonces agarramos al vendedor hacia las filas y la comisión hacia valores. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Cambiarle nuevamente la configuración del campo de valor y ponerle contabilidad. Aceptar. Y listo. Ahora mire, adicional a la suma, al total que le he dado de comisión a cada vendedor, quiero el promedio de comisión por vendedor en la misma tabla. ¿Ok? En esta que acabamos de crear, donde tenemos la sumatoria de la comisión, quiero adicionar el promedio. Entonces, ¿eso cómo se hace? Mire, agarro comisión, mantengo presionado y lo llevo siempre a valores. Lo voy a acercar para que vea cómo es que funciona. Mire, comisión, lo pongo debajo de la suma de comisión y me dice suma y comisión 2, pero como nosotros queremos que sea promedio, vamos acá en la comisión 2 y le damos configuración de campo de valor. Y en este cuadro le vamos a decir ahora promedio. Le quitamos ese 2 porque es promedio de comisión. Estos encabezados que aparecen en la tabla dinámica no pueden ser iguales a los que ya tenemos, ¿ok? Por eso cuando decía suma de comisión, el primero estaba bien, pero si agregaba uno nuevo decía 2. Pero en este caso es promedio y vamos a formato de número, contabilidad, español, El Salvador, aceptar. Aceptar. Y observe entonces que usted ya tiene dos campos de valor en la tabla. ¿Ok? Entonces venimos acá, diseño, y le vamos a cambiar el formato y se lo vamos a poner. Ay, 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 ay. Ay, este azul. Azul claro, estilo de tabla dinámica, claro 13. ¿Ok? Ese es el que le vamos a poner. Entonces, observemos nuestra tabla dinámica que tiene los campos de valores. ¿Vamos bien ahorita? Los chicos de salieron. Sí, muy bien. Sí. Entonces, regresemos a la tabla, sigamos viendo y veamos qué otro tipo de tabla podemos hacer. Ah, mire, quiero ver la comisión máxima por provincia y operación. ¿Ok? La comisión máxima por provincia y operación. ¿Ok? Entonces, vamos.
insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Vamos a seguir trabajando en esta ahorita. Vamos a poner en la A15 y damos a aceptar. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tabla dinámica? Dijimos operación, que es alquiler y venta, y provincia. Provincia lo vamos a poner acá abajo de operación. Ok. Mire, su tabla se ve diferente. Y el precio de venta lo vamos a llevar a valores, pero acá le vamos a decir en la configuración de campo de valor que sea el valor máximo, perdón, era la comisión. Entonces, como es comisión y este no es el dato, le doy acá quitar campo y ahora llevo la comisión. Y configuración del campo de valor, valor máximo, contabilidad, español, El Salvador, aceptar y aceptar. Entonces, vea, esa es la tabla que le debe quedar. Sí, así nos quedó. Sí. Muy bien. Observemos algo más. Acá, como dice la tabla dinámica, por lo mismo es dinámica, porque nosotros podemos hacer los cambios necesarios para poder descubrir cuál es la mejor forma de presentar los datos. Entonces, esta es una. Pero de pronto yo me puedo llevar operación hacia las columnas y observe, me aparece la provincia y a los lados está el alquiler y la venta. ¿Ya? Entonces cada uno tiene su valor o lo podemos dejar acá arriba de provincia. ¿Cuál considera usted que es la mejor opción? Y el trapo blanco de aquí. Levantando. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuál cree que es la mejor opción? ¿Esta que está viendo en pantalla o poniendo las operaciones en las columnas? Para mí la segunda se ve más ordenada. Ok. ¿Alguien más? Sí, la segunda está bien. Se mira mejor así. Igual para mí. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de formato o esquema? Si lo dejamos así, está bien. Y observe que tenemos un total general a la izquierda y un total general en la parte inferior. Acá en la ficha diseño, ahorita solo estamos trabajando con diseño de tabla dinámica. Acá en diseño tenemos esta parte que dice totales generales. Búsquelo. Y ahí dice, ojo, desactivar para filas y columnas. Vea. ¿A dónde está eso de totales generales? En diseño de tabla dinámica, totales generales. Ya lo encontré. Perfecto. Entonces le dimos desactivar para filas y columnas y observe el cambio que tuvo su tabla. Queda sin los totales. Pero puedo venir yo y decirle que lo quiero solo para las columnas. Entonces venimos y le decimos activado solo para columnas. Listo, mire, aparece el total en la parte inferior. Y no aparece el de la al final, en la última columna.
Hola. Sí. Quedó así, sin ese total. Pero siempre es, ¿no se podría hacer una sumatoria o siempre tiene que quedar siempre con el máximo? No, es que aquí depende de lo que usted necesite. Ahorita en la práctica era valor máximo, pero si usted quiere los totales, entonces se deja la función suma. O si quiere el promedio, pero como ahorita las indicaciones fueron valor máximo. ¿Ok? Entonces Por ahí. eso, valor máximo, pero al mismo tiempo que si quiero la sumatoria de todo eso. De todo eso me está diciendo, yo puedo llevar la comisión de nuevo aquí a valores. ¿Sí? Y va a decir suma de comisión para el alquiler y suma de comisión para la venta. ¿Sí? Sí se puede. Usted puede traer, incluso podemos venir y agregarle otra que sea el promedio, otra que le dé el valor mínimo. Y así usted puede ir agregando. Entonces, si yo le dejo acá la comisión, el total de la comisión, voy a ponerle el formato de contabilidad, ¿verdad? Como siempre, para que nuestro reporte se vea ordenado. Entonces, gracias. Entonces, así es como tiene. O sea, es igual como la tabla 2 que hicimos, donde agregamos la suma de la comisión y el promedio. Entonces, si usted acá, aparte del valor máximo, quiere la sumatoria total, agregamos un campo más. ¿Sí? ¿Esa era su duda? Esa era. Gracias. Perfecto. Deme un segundo. Ok. Entonces, si yo tengo este formato o este esquema, puedo venir acá siempre en diseño y en diseño de informe. Puedo ver qué opciones me da. Mostrar en formato tabular no me hace mucho cambio acá por la forma en que yo tengo dividido mi tabla. Pero si yo traigo operaciones de regreso hacia las filas, mire. En una columna me pone la operación, en la siguiente la provincia y luego el valor máximo de la comisión y el total de comisión. Ahora, ¿cómo se ve mejor el reporte? ¿De la forma anterior o de esta? De esta forma, más ordenada. Ok, de acuerdo, Marvin. Acá. Nosotros, por eso, por lo mismo es dinámica, porque tenemos la libertad de mover los campos hacia donde queramos. Y eso nos va a ayudar a que nuestro reporte se vea mejor. Entonces, usted puede venir acá en diseño de informe y ver todas las opciones que están para ver cuál de ellas es la que mejor le parece. ¿Ok? ¿Puedo repetir todas las etiquetas o no repetir todas las etiquetas? Sí, repítalo. Ponerlo. ¿Se repiten? Pongámosle pues repetir sí. Todas las etiquetas. Te va a decir alquiler, 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 venta, 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 para cada provincia. ¿Ok? Entonces, según cómo hayamos nosotros distribuido los campos en esta zona, así es como se va a ver nuestra tabla dinámica. Esta de acá arriba, como se hizo más angosta, no se ve completo, pero ampliamos la columna y listo. ¿Ok? Entonces, vamos acá, así con los cambios que está. Rapidito, una captura de pantalla y compártamelo en WhatsApp.
ahorita. Todo, ¿verdad? Ocupamos la herramienta recortes y hacemos una captura, ¿verdad? Puede ser modo ventana, la captura toda. Y una vez capturada, la guarda y me la comparte en WhatsApp. ¿Ok? Con estas tres tablitas. Ya vamos a seguir trabajando, solo necesito ver cómo van. Y ahorita. Vamos a ver, vamos a entrar a WhatsApp. Ok, nadie me lo ha mandado todavía. Me dejaste en oscuro. Ok, gracias Marvin. Los demás. Muy bien, Patti. Los demás. Así es. Jessica, gracias. No. Eso es cierto. Bien, un minuto más les doy, si no lo entrega, hasta ahí quedamos. Y vamos a continuar el tema. ¿Ok? No les cambié. Gracias, Alison. A la próxima, en una celda aquí me va a escribir su nombre hoy para que me quede el registro. Los que ya me lo enviaron, está bien, pero a partir de ahorita, cuando yo le pida captura de pantalla, en la celda acá me pone su nombre, ¿ok? Vea, dejo de seleccionar cualquier tabla dinámica y desaparecen los campos de tabla dinámica. Me ubico en la tabla dinámica, vuelven a aparecer. ¿Ok? Bien, terminamos. Ya no me mandé nada. Vamos a quedarnos con los que lo entregaron ahorita. ¿Ok? Continuemos. Tengo acá. Ah, mire, yo quiero saber cuántas ventas hizo cada vendedor. Acá, a simple vista, no lo tengo. Entonces, yo quiero saber cuántas ventas hizo cada vendedor. Esta es bien sencilla, esta tabla, miren. Insertar, tabla dinámica, siempre el mismo rango de la A1 a la H301 y le doy en una hoja de cálculo existente. Vamos a seguir trabajando aquí, no se preocupe. Ok, vamos a darle en la A35 y aceptar. Ok, entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestra tabla dinámica 1? Vendedor para las filas. Y como yo quiero contar, voy a llevar al mismo vendedor a valores. Entonces, observe. Me da cuántas ventas hizo cada uno y el total general. El total general es 300. ¿Está correcto eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo acá en esta tablita tengo 300 registros. Exacto. Entonces, acá podemos comprobar
que sí está correcto el dato. ¿Ok? Ok, listo. Lo tenemos ahí. Ahora, adiciona. Perdón. Le di doble clic sin querer en Carmen, en la tabla, y lo que hace es crearme una ordenada por el vendedor. Pero como esto no lo voy a ocupar, le voy a dar clic derecho, eliminar. Ese fue un accidente. Ok, entonces, adicional a esto, yo necesito un filtro por operación. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Mire, agarro operación y lo llevo hacia filtros. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer zoom acá. Mire, me agrega esta fila, esta celda, donde aparece los valores de tipo operación. Si yo le doy alquiler y le doy aceptar, voy a ver acá solo los datos de alquiler. Si le digo, no, mire, quiero verlo de venta, le doy aceptar. Estoy viendo solo ventas. ¿Ok? Sí. De pronto me dice, ay, mire, pero yo quiero otro filtro también. De pronto lo quiero por tipo adicional a la operación. Entonces, mire, agarro tipo y lo pongo debajo de operación. Vea. Me aparece acá. Si yo quiero ver de nuevo todas las operaciones, le doy clic en todas y aceptar. Y puedo venir acá a tipo y le digo tipo industrial. Le doy aceptar. Entonces acá estoy viendo únicamente el total de ventas por cada vendedor, pero por tipo. ¿Sí? Adicional, yo podría venir y agregarle el filtro que sea de alquiler. ¿Ok? Entonces veamos que los datos van cambiando, los resultados van variando de acuerdo a el filtro que nosotros pongamos. ¿Ok? Y esas son las bondades de una tabla dinámica que nos permite a nosotros ver de forma diferente nuestros datos. ¿Sí? ¿Dudas al momento? Todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Los demás? Sí, todo bien. Ok. Sigamos entonces. Tenemos acá diferentes tablas en diferentes esquemas. Y de pronto vamos a la práctica 1 de nuevo. Y hay una opción siempre en insertar que dice tablas dinámicas recomendadas. Ya lo encontramos. Sí. Muy bien. Esa viene Excel y de acuerdo a los datos que usted tiene en su tabla principal, le sugiere algunas tablas dinámicas. Entonces vamos a darle clic ahí. Tablas dinámicas recomendadas. Entonces, vemos ahí que dice la suma del precio de venta por tipo. Una tabla que ya hemos hecho. Suma de comisión por provincia. Observe que le va dando los datos o el nombre de la tabla dinámica. Mire, esta lleva suma de comisión de precio de venta y lleva otra suma que no la alcanzo a ver. Quiero ver si voy a. Y la suma de superficie por
por vendedor. Entonces, todas estas que le sugiere, pueda que alguna sea la que usted necesite. Entonces vamos a seleccionar esta, la que dice suma de comisión, suma de precio de venta y suma de superficie por vendedor. ¿La encontramos? Sí, es la tercera. Perfecto. Entonces la seleccionamos y damos a aceptar. Cuando la tabla es recomendada, carga automáticamente en una hoja nueva. ¿Ok? Entonces, a esta hoja le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner TD recomendada. ¿Ok? Para que recordemos que esta tabla dinámica se creó de forma automática en Excel, que nosotros no hicimos ningún cambio acá. Lo que sí vamos a hacer es aplicarle el formato a cada uno de estos campos. ¿Ok? Vamos a ponerle el formato de contabilidad. Me dice usted, mire, maestra, pero para mí es mejor el formato de moneda. Pueda que sí, pueda que no. En mi caso personal, no me gusta el formato de moneda porque, vea, la suma de comisión tiene un formato de contabilidad y el signo de dólar está separado de cada valor. En la suma del precio de venta tiene un formato de moneda y el signo de dólar está pegado al valor. Si mi número fuera más pequeño en una de ellas, se mostraría el signo, o sea, ya se vería eso. Vamos a hacer un cambio para que veamos también cómo se actualiza la tabla. Solo en la suma de superficies no le vamos a poner formato de contabilidad porque es un número. Son, digamos, metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, vamos a buscar a Carmen y le vamos a modificar un valor. Carmen. Carmen. Aquí en este primero, mire. Le vamos a hacer un cambio. Ahí tiene 106.695 con 15 centavos. Le vamos a dejar únicamente. Bueno, aquí le vamos a. En el precio de venta le tenemos que cambiar. Le vamos a borrar ese 21. Y solo va a quedar 33.903. Vamos a observar que la comisión cambia automáticamente. ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces, perfecto, vámonos a la tabla dinámica recomendada. Vamos a ver que el valor no ha sido modificado. Entonces, en analizar tabla dinámica, en las herramientas de tabla dinámica, ¿verdad? Hay un botón que dice actualizar, una parte dice actualizar y la otra dice actualizar todo. Yo siempre voy a recomendar actualizar todo, ¿ok? Ah, no cambió mucho, mire el valor. Pero sí cambió, pero no mucho. Vamos a tener que buscar otro para quitarle más dato, para que quede más pequeño. Lo que yo quiero es que vea cómo cambia uno de otro. Ok, vamos de regreso. Práctica 1. Vamos a ver, Carmen, Carmen. Aquí está este otro. Que dice 9.000. Le vamos a quitar el 999, que quede solo con 328. Creo que no va a ser tan evidente el cambio todavía, pero lo vamos a ver así. ¿Okay? Sí, cambia poco, la verdad. Ni modo. Así dejémoslo, porque no tendríamos que ir buscando
más y más y más, y se nos va a ir el tiempo en esa parte, ¿ok? Pero vemos que si cambiamos los datos en la tabla principal, tenemos que venir a la tabla dinámica a actualizar, ¿ok? Bien, adicional a esto, donde hemos trabajado con el vendedor, vamos a poner un filtro por tipo. Filtro por tipo. Y está acá. Ok. Vamos a cambiarle el formato a nuestra tabla. Vamos a ponerle un color diferente, no muy habitual. Quiero ver cuál la este la vamos a poner. Gris claro. Ok. Ahí estamos. Tenemos, recuerde que esto que está acá no se puede repetir. Ninguna se puede llamar igual. Excel no lo permite. Entonces, tenemos acá los datos generales para la comisión, para el precio de venta y la superficie. ¿Ok? Recuerde que esta opción, diseño de informe, solamente si tenemos más campos disponibles en las filas, se va a poder apreciar de forma diferente. De lo contrario, se va a mantener igual. ¿Ok? Y estas filas en blanco es si queremos agregar una entre cada elemento, pero eso ya pierde un poco el concepto. Entonces, si queremos agrupar, queremos llevar esto un poquito más allá, podemos mover la operación hacia las filas. Mire, arriba del vendedor. Vamos a observar que con este cambio ya no solo tenemos un total general, también tenemos subtotales, ¿sí? Por ejemplo, me aparece el total del alquiler y el total de la venta. Y abajo, el total general, que es donde se trabajan ambos valores. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien. No, ahorita no. Muy bien. Las tablas dinámicas nosotros las podemos nombrar. Si vamos acá, analizar tabla dinámica, y en la esquina izquierda aparece la opción tabla dinámica, y ahí dice nombre de tabla dinámica. En este caso, esa tabla que se creó de forma automática es la número 6. Si a usted no le aparece con el nombre 6 y tiene otro número, no se preocupe. Ahorita lo vamos a cambiar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Entonces, acá donde dice tabla dinámica 6, vamos a borrar. Y ahorita, como estamos aprendiendo, le vamos a poner tabla dinámica guión bajo recomendada. ¿Ok? Para que la podamos identificar con el resto. Cuando ya esté el nombre escrito, usted presiona Enter. Entonces, de ahora en adelante, esta tabla dinámica se va a llamar TD recomendada. ¿Ok? Y así nosotros podemos llamar cada tabla. Recuerde que las opciones de tabla dinámica aparecen cuando usted está ubicado en una tabla. Y me puede
puede surgir la pregunta, mire maestra, ¿y yo puedo mover la tabla dinámica del lugar? Sí. ¿Cómo se hace? Vamos a la hoja 1, seleccionamos y vea que al poner el puntero en el borde de la tabla, yo puedo mantener presionado y llevarla donde la necesite, ¿vea? Ahí usted puede decidir a qué parte de su hoja la va a mover. Ok, mueva esa última. Vea que seleccionamos todo hasta el filtro. Ok, cambiémosle el diseño, póngale ahí el que usted quiera. Ese no me gusta. Este no. Igual al otro. Y este lo vamos a poner igual al otro. Este lo vamos a poner. Ok. Entonces vamos a cambiarle el nombre a estas tablas. Vámonos a la primera. ¿Sí? Donde tenemos el total de ventas por tipo. Entonces, vea, tabla dinámica, analizar, y en el nombre le vamos a poner TD-total venta por tipo. Acá yo estoy abreviando el nombre, pero si usted lo quiere poner completo, puede hacerlo. TD total venta por tipo es el nombre de la tabla 1. Recuerde presionar Enter para que el cambio quede realizado. Entonces vemos acá, dice total venta por tipo. ¿Ok? Vamos a la 2. Recuerde que aunque el nombre acá no sea el mismo, ahorita ya tiene que ser el mismo cuando se lo cambiemos. ¿Ok? Entonces, a esta le podemos poner TD vendedor guión bajo comisión, por ejemplo. Ahí podemos ser más específicos, ponerle suma y promedio de comisión, el nombre que usted quiera. Ok. Vamos a la 3. Acá. Siempre le cambiamos el nombre. Entonces, acá, TD, operación y provincia tabla dinámica de operación y provincia. Así lo vamos a poner. Enter. Y entonces a esta última, ¿cómo le podemos poner? Promedio de venta. En este caso, la Ventas última totales. está contando las ventas, óigame bien, ventas por vendedor. O sea, ¿cuántas ventas hizo el vendedor? Entonces, en ese caso, le podríamos poner tabla dinámica, número de ventas, vendedor. La idea es que el nombre vaya relacionado a lo que estamos presentando en la tabla. Vamos ahí.
Enter. Y listo. Ya tenemos todas nuestras tablas dinámicas nombradas. A esta hoja le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner tablas dinámicas. ¿Ok? Guarde los cambios. Este archivo es el que vamos a ocupar mañana también, ¿ok? Entonces, veamos acá. El lunes. Sí, el lunes, perdón, el lunes. Ayer estaba diciendo que nos veíamos hasta la otra semana y hoy le estoy diciendo que mañana. Estamos ya todos cruzados. Ya viene el fin de semana, dice. Gracias por recordármelo. Entonces, vamos al cierre y conclusiones. Y no olvide desarrollar el laboratorio y la plataforma. Hay unos que ya llegaron hasta el final. Los felicito. Ya tienen su promedio listo. Los que aún no tienen todavía el fin de semana y parte de la otra semana para completarlo. ¿Ok? Cuénteme las tablas dinámicas. Ya las había utilizado, ya sabía todos estos pequeños procesos. Yo sí ya los había utilizado, pero no sabía que se podían hacer más en la misma hoja. Ah, ok. Trabajaba una en hojas diferentes. Sí, en hojas diferentes. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Marvin. Yo también ya las había ocupado, pero quizás no haciéndole, no aplicándole tantos filtros ni tantas cosas como lo hemos hecho ahora. Ah, ok. Y mañana vamos a ver otros filtros, así que mañana y dale con mañana. El lunes vamos a ver todavía parte de las tablas dinámicas y vamos a ver otras opciones más. Así que los invito nuevamente a que me acompañen en la próxima sesión. Y les agradezco que hayan estado en esta, ¿ok? Vamos, como les dije ayer o antier, en cuenta regresiva. Ya solo nos quedan 3 sesiones, ¿ok? Así que sería todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes. Si no hay más dudas o algo así, entonces pase buenas noches, descanse y nos vemos el lunes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, con gusto. Vamos a ver los que se reportaron después. Rosa. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Madeline, que descanse. No tengo Caterina, no se conecta. Bueno, ni modo. Vamos a finalizar para todos. Descansen.